Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Puede tomar su asiento. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Yo quisiera pedirle toda su atención en lo que dice Mateo capítulo 1, verso 20. Esta es una revelación de parte de Dios a través de un ángel. Y dice aquí Mateo capítulo 1, verso 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ponga atención en esta frase que está al final: porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es. Yo pregunto en esta noche, ¿qué es lo que era engendrado en el vientre de María? ¿Qué es lo que era engendrado en el vientre de María? Era Jesús, ¿verdad? Vayamos por un momento usando la forma como el hombre engendra para darnos una idea. No es lo mismo como Dios engendra, como engendra el hombre. Pero el hombre deposita el germen, la semilla, la simiente en el óvulo femenino y ya de ahí engendra en la mujer. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, el ángel está revelando a José algo muy especial. José descubre las reacciones del embarazo en María, su prometida, su esposa, si usted quiere. Él sabía que aquella mujer se tenía que mantener virgen hasta que se consumara la unión física de ellos. Y al descubrir que María estaba encinta, José se sintió defraudado. Seguramente era un hombre temeroso de Dios, porque no buscó discutir con ella, prefirió mejor salir, alejarse, irse de su lado. Y cuando él pensaba aquello, el ángel se le aparece y le dice: José, no temas, toma a tu mujer, no te vayas, porque lo que hay en el vientre de tu mujer, oiga esto, del Espíritu Santo es, ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Le ponía el ejemplo de lo que es la forma en que engendra el hombre. Que el hombre pone de sí esa simiente, esa semilla. Uso el término simiente o semilla para que sea más comprensible. Ahora veamos que el Espíritu, hablar del Espíritu, es hablar de Dios en su esencia. Dios es Espíritu, dijo el Señor Jesús en Juan 4:24. Porque Dios es Espíritu. Y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Si Dios es espíritu y Dios engendra en María, tomamos el ejemplo del hombre, que el hombre deposita esa simiente, esa semilla en el óvulo femenino para engendrar. Entonces, si Dios engendra en María, ¿qué es lo que pone Dios en el vientre de María?
pone algo de sí mismo, ¿verdad? Pone esencia de sí mismo. Por eso es que Cristo, cuando les predicaba a los judíos, les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, yo he venido del cielo. ¿Por qué les decía yo he venido del cielo? Porque en esencia espiritual era uno con Dios. Por eso Él dijo en Juan 10:30: el Padre y yo uno somos. En esencia espiritual somos uno. Aunque yo tenga una forma física exterior, pero en espíritu somos uno. Dios depositó de sí en el vientre de María. Por eso es que sabemos que Dios estaba entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Lo que quiero es que lleguemos a recibir la revelación de parte de Dios de lo que es el poder de Dios en el vientre de María. El ángel le dijo a José: recibe a tu mujer, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Lo que es engendrado en ella, lo que ahora está en el vientre de María, es engendrado del Espíritu. Es decir, el Espíritu puso de sí en María. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu puso de sí en María. De Dios sale esencia y se manifiesta en el vientre de María. Lo que es engendrado en María del Espíritu Santo es. Entonces yo pregunto: ¿qué es Jesús? ¿Un hombre nada más? ¿O es Espíritu tomando forma humana? ¿Eh? Por eso es que Pablo dijo allá en 1 Timoteo 3:16: grande es el misterio de la piedad, no se puede discutir, dijo Pablo. Dios fue manifestado en carne. Dios, que es invisible, se dejó ver tomando aquella forma humana, aquella naturaleza humana. De manera que cuando dice el ángel a José: lo que es engendrado en María del Espíritu Santo es. Una vez más pregunto: ¿qué es engendrado en María? Jesús, ¿verdad? Jesús es engendrado en María. Pero ¿qué es lo que deposita Dios en María? De su mismo ser espiritual, ¿verdad? Aquí nos vamos a dar cuenta quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Vayamos a Lucas capítulo 1, verso 35. El leer que de pronto María se encontró encinta es muy fácil, pero debemos descubrir qué fue lo que sucedió en la vida de María para que esto se llevara a cabo. ¿Ya lo tenemos todos? Pongamos mucha atención. Lucas capítulo 1, verso 35 dice así: respondiendo el ángel le dijo. Ahora el ángel está hablando con María. El Espíritu Santo, note aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En primer lugar, debemos saber una cosa: que Dios y el Espíritu Santo no son dos diferentes. Muchas veces se hace diferencia entre Dios y el Espíritu Santo, y a veces se ignora que Dios es Espíritu y que es Santo. Por lo tanto, hablar del Espíritu Santo y hablar de Dios es hablar de uno mismo, no de dos diferentes. De otra manera, aquí encontraríamos que Jesús tiene dos padres. ¿Por qué?
Vea lo que dice el verso 35, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y se recuerda lo que le dijo el ángel a José: el Espíritu Santo engendró en María. Si el Espíritu Santo engendró en María, ¿quién sería el padre de Jesús? Fíjese bien. Si el Espíritu Santo engendra, ¿quién será el padre? Oiga, una vez más. Si el Espíritu Santo engendra, ¿quién es el padre? El Espíritu, no puede ser nadie más. Él está engendrando, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y termina diciendo: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser llamado Hijo de Dios si el Espíritu Santo es el Padre? A menos que sea el mismo, al menos que esté hablando del mismo. María había preguntado: ¿cómo será que voy a quedar encinta si yo no conozco varón? Ella preguntó cómo es que sucedería aquello. Y entonces el ángel le dijo: mira, vas a ser tomada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo vas a ser tomada. En otras palabras, va a venir poder de Dios sobre ti. Ella podía haber dicho: pero yo no estoy unida con un varón, ¿cómo de pronto voy a aparecer encinta? Y el ángel le dijo: no te preocupes, porque el poder de Dios estará sobre ti. El Altísimo te cubrirá con su sombra, no te pasará nada. Dios va a cuidar de ti, tú nada más préstate para este trabajo. Entonces vemos que aquí en Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá. ¿Quién es ese santo ser que habría de nacer? Jesús, ¿verdad? Jesús es el santo ser que nacería. ¿Sería llamado qué? Hijo de Dios. ¿Cómo se puede llamar Hijo de Dios si es engendrado por el Espíritu? Es que Dios es Espíritu y es Santo, y Dios engendra. ¿Pero cómo engendra? Deposita de sí, de su esencia espiritual, en el vientre de María. Ahora nos damos una idea: ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Jesús es Dios en esencia espiritual, tomando aquella naturaleza humana. En otras palabras, es esencia espiritual de Dios contenida en aquella naturaleza humana. Es perfume del cielo en ese vaso de barro, en esa humanidad. Ojalá que me pueda entender esto. Vayamos a otra escritura. Colosenses capítulo 2 y verso 9, para que esto quede bien claro. Quiero citarle la palabra de Dios y descubrir lo que había en el vientre de María, para que usted pueda descubrir lo que hay en usted en esta noche como creyente en Cristo. Vayamos recordando, haciendo memoria de las escrituras que estuvimos leyendo. El ángel se le apareció a José, que quería dejar a María, y le dice: no dejes a María, pero está encinta. Sí, yo sé que está encinta, pero lo que está en su vientre es engendrado del Espíritu. Es decir, el Espíritu puso de sí en María, por lo cual el santo ser que nacerá, vas a ver nacer a una criatura humana, pero esa es una criatura completamente diferente a las demás. Esa criatura está saturada de lo que es la esencia espiritual de Dios. Dios depositó de sí mismo en el vientre de María, y hay ahí una criatura físicamente parecida a las demás,
pero no es igual que los demás. Todos los demás son esclavos del pecado y este es príncipe, este es rey. Este no es esclavo, este es rey de reyes y señor de señores. Este es el mismo Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Una vez más recordemos para que esto quede claro. El ángel se le presenta a José y le dice: no dejes a María, no abandones a María, porque lo que hay en su vientre es engendrado por el Espíritu. Cuando el ángel le habló a María de que iba a quedar embarazada, María le dice: ¿y cómo va a ser esto? Se recuerda Lucas 1:35. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira, para que no te sorprenda, vas a ser tomada por el Espíritu. En otras palabras, el poder de Dios te va a tomar. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y vas a dar a luz una criatura. Y esa criatura será llamada hija de Dios. Esa criatura será llamado hijo de Dios. Ya tenemos Colosenses 2:9. Oiga bien, Colosenses 2:9. Porque en él, ¿en quién? En Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, deidad quiere decir Dios. Para usted que estaba preguntando, deidad quiere decir Dios, ¿verdad? La deidad. Una vez más, Colosenses 2:9. Porque en él, ¿en quién? En Jesús, en esa humanidad habita. ¿Qué quiere decir la palabra habitar? Vivir, morar, ¿verdad? Porque en él, en Jesús, habita. En esa persona hizo su habitación toda la plenitud. ¿Qué quiere decir toda la plenitud? El total de lo que es Dios en sí, ¿verdad? Oiga, pero Dios está en gloria. Yo sé que está en gloria. Dios es omnipresente. Al Dios que nosotros servimos es omnipresente, está en todo lugar. Por lo tanto, podía estar en gloria y podía estar en el vientre de María. Aquí en este corazón está Dios completito, no crea que un pedazo. Aquí está completito en este corazón. Pero cada uno de nosotros puede decir lo mismo: aquí está en mi corazón. Ese es al Dios a quien nosotros servimos. Colosenses 2:9, en él, dijo el apóstol Pablo, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podría decir San Pablo: porque en ese cuerpo que vemos de Jesús hizo su habitación completamente el Dios de los cielos. ¿Sí o no? Amén. Ahora, vayamos dándonos una idea de quién es Jesús. Vayamos a Hechos capítulo 10 y verso 38 y nos vamos a dar cuenta de algo muy hermoso. En esta noche usted va a descubrir que usted es morada del Espíritu Santo. Usted puede decir: eso ya lo sé, hermano. Pero si ya lo sabemos, a veces ignoramos lo que es el paso del poder de Dios a través de nosotros. A veces ignoramos que somos conductos de la bendición de Dios. Oiga lo que dice acá, Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
Si nosotros lo tomamos humanamente, nos imaginamos una unción sacerdotal. Anteriormente se ungía a los reyes, se traía un cuerno de aceite y se les echaba aceite sobre la cabeza. Se ungía a los profetas y se les echaba aceite sobre la cabeza. Pero ahora está hablando aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, verso 38. Y dice el Espíritu a través de uno de sus siervos, el apóstol Pedro, y dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Necesitamos tener la revelación de Dios para poder descubrir lo que significa la palabra unción en este caso. Debemos pedirle a Dios que nos revele lo que es la unción en este caso. Dice: Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces se puede decir, Jesús no era el mismo Dios encarnado, porque aquí dice que Dios lo ungió. Pero posiblemente estemos pensando en una forma humana. Pero ¿qué es una unción? ¿Qué entendemos por una unción? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una unción literal de un rey, de un sacerdote, de un profeta, estamos pensando en empaparlo de aceite. Es un símbolo, es un ejemplo, podríamos decir, literal, de lo que debe ser espiritual. Cuando Hechos 10:38, el apóstol Pedro dice: Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret. No es que Dios le puso el Espíritu en la cabeza. No es que vino el Espíritu sobre él. No. Sino que el Espíritu o esencia de Dios, Dios que es Espíritu, esa misma esencia espiritual de Dios saturó aquella vida completamente. Dios ungió, Dios saturó. En otras palabras, lo que dice Colosenses 2:9, porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Porque en esa naturaleza humana, ahí estaba contenido todo lo que es Dios en esencia espiritual. Por eso dice acá el apóstol Pedro, Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret. Y muchos hermanos dicen: ah, sí, cuando allá el Señor estaba siendo bautizado, ahí se posó sobre él aquella palomita. Y eso quiere decir que fue bautizado con el Espíritu y que allí fue ungido por el Espíritu. ¿Qué tiene que ver la paloma con el Espíritu? Lamentablemente a veces nos quedamos con los símbolos, a veces nos quedamos con las cosas visibles e ignoramos las cosas invisibles. La mayoría de los cristianos hemos tomado a la palomita como símbolo del Espíritu. Ya para qué queremos símbolos si el Espíritu ya está con nosotros. Debemos de hacer a un lado la paloma y debemos de recibir lo que es el Espíritu en nosotros. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos en un proceso de recibir revelación espiritual. Cuando yo estaba recién convertido, había campañas y donde había mucho avivamiento, había personas que veían una paloma blanca que se movía por ahí. Hermanos, ya eso era, según yo creo, la mentalidad de la persona. Pero no teníamos que ver nada, nadie tenía que ver nada. ¿Para qué? Lo que tendríamos que experimentar es el poder de Dios. ¿Para qué vamos a ver una paloma si vemos que el poder de Dios está tomando la congregación?
Aquí hubo un tiempo que se metió una paloma aquí, aquí andaba moviéndose y muchos hermanos comenzaron a temblar. Y, ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! No era blanca, era pinta la paloma, pero los hermanos se pusieron bien contentos. Seguro que se estremecieron y sintieron la presencia de Dios, emocionados porque habían oído de la paloma. Pero aquí arriba en el techo había un montón de palomas que hacían sus nidos aquí. Ya se murieron todas, hasta la paloma que entró aquí que emocionó a muchos. Pero eso no tiene que ver nada. O sea, lo que me refiero es que mucha gente dice, cuando se posó la paloma sobre el Señor, ahí el Señor fue ungido. ¿Por qué? Porque se puso la paloma sobre él. ¿Qué tiene que ver la paloma? Eso se manifestó y dice que se manifestó en forma corporal como paloma. O sea, fue un símbolo para que Juan pudiera ver realmente que ahí estaba la manifestación del mismo Dios sobre aquel hombre Jesús que estaba ahí. Por eso dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es el Mesías, este es el Dios encarnado, este es el Rey de Israel. Aquí está entre ustedes. Y tenía que haber señales maravillosas para que aquello pudiera ser creíble. ¿Sí entendemos? Ahora, cuando Pedro dice: Dios ungió con su espíritu a Jesús de Nazaret. Oiga bien, si yo le digo, a mí Dios me ungió con su espíritu, ¿qué entiende usted? ¿Que me cayó algo encima de mí? ¿O que hubo una obra desde lo más profundo de mí? ¿Sí? Cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios en algún hermano en esta iglesia, esa persona no comienza a sentir el poder de Dios de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Cristo dijo allá en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, no dijo de su exterior, dijo de su interior, correrán, se moverán corrientes de aguas vivas. De su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces, si Dios le satura a usted con el Espíritu, va a ser algo que viene sobre usted. Hermano, es que siento un escalofrío, pero ¿será porque hace frío? No, es algo que le brota desde lo profundo de usted, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Ahí comienza a estremecerse y no es de afuera para adentro. Hay algo que nos hace temblar y sacudirnos, pero no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Ahora, ¿por qué es eso? Porque Pablo dice allá en Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. O sea, cuando creemos en Cristo, Dios, que es Espíritu, hace su entrada, no parcial, sino totalmente nosotros. Y por eso, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Por qué nos convertimos en hijos de Dios? Porque por la fe en Cristo, Dios hace su entrada a morar en nosotros. ¿Verdad? Dios hace su entrada a morar en nosotros. Una vez más, Hechos 10:38. Cuando Pedro dice: Dios ungió con su espíritu a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Quiere decir que no el Espíritu de Dios. Por eso es que muchas veces cada quien hace su camino. Muchos dicen, allá en Génesis dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hay quien dice: no era Dios, era su espíritu, porque claramente dice: el Espíritu de Dios se movía. ¿Y Dios qué es? Pues espíritu. Entonces, ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? Dios, que es espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Pero como dice el Espíritu de Dios, mucha gente dice: no era Dios, era el Espíritu, era la tercera persona de la Trinidad. No, Señor, Dios nunca ha estado ni en segundo ni en tercer lugar. Dios es en primer lugar. Dios siempre ha sido en primer lugar. Dios es en primer lugar y seguirá siendo en primer lugar por toda la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya.
Recordemos Hechos 10:38. Pedro dijo: Dios ungió con su espíritu a Jesús de Nazaret. ¿Qué entendemos ahora? Recordemos lo que dijo el ángel a José: no dejes a María, no te separes de ella, porque lo que tiene en su vientre es engendrado del Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo puso de él en el vientre de María. Luego dice allá en Lucas 1:35: el poder del Espíritu vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque la esencia de Dios estaba en él. Si yo traigo a mis hijos, a mis cinco hijos, y me hacen una prueba, van a salir que llevan mi sangre, que son mis hijos. Cuando alguien tiene duda de que aquella criatura es su hijo, inmediatamente dice: bueno, vámonos haciendo la prueba de sangre, porque tiene que llevar tu sangre. ¿Sí me entiende? Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces tiene que traer la esencia de Dios. En espíritu es Dios mismo, es en esencia uno con Dios. Entonces, cuando Pedro dice: Dios ungió con su espíritu a Jesús de Nazaret, ¿qué se imagina usted? De que Dios, que es espíritu, derramó de sí en el vientre de María, y el santo ser que estaba en el vientre de María era esencia espiritual de Dios en esa criatura en un 100%. ¿Se recuerda usted cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, o Isabel, como le quiera llamar? Sí. Dice que cuando saludó, ¿qué pasó en el vientre de la otra mujer? Saltó el niño. ¿Quién era el que saltó? Juan, ¿verdad? Juan estaba en el vientre de Elizabeth, y cuando hubo aquel saludo, saltó la criatura. ¿Por qué saltó? ¿Ve? Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Ve? Ahora, ¿cómo fue lleno desde el vientre de su madre? Por el Espíritu, porque esencia de Dios había en María, y de esa misma esencia tomó lugar en Juan el Bautista. Oiga bien, por eso dice ahí en Juan capítulo 1: y de su plenitud, de la plenitud de Cristo tomamos todos. En otras palabras, en Jesús había estado manifestándose la fuente de la gloria de Dios, y de Jesús tomamos nosotros. ¿Estamos entendiendo? En Jesús, dice Colosenses 2:9, ¿quién se recuerda? Porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. En la persona de Jesús se vació la esencia de Dios, y de Cristo tomamos todos. De ahí tomó Juan el Bautista. Juan el Bautista nació primero que Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista tomó de Jesús espíritu, porque espíritu había en Jesús. Y cuando saluda a María, hay un salto en el vientre de Elizabeth. Aquella criatura saltó. ¿Por qué? Porque ahí estaba la manifestación del Espíritu, y Juan fue saturado por el Espíritu estando en el vientre de su madre, por el contacto que hubo de Cristo hacia él. Aunque Cristo nació después que Juan, sin embargo, Cristo es antes que Juan. Y Juan dijo: el que viene detrás de mí es antes de mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Gloria a Dios. Pensemos en algo. Cuando Pedro dice, Hechos 10:38, Dios ungió con su espíritu a Jesús de Nazaret, muchos piensan: Jesús era un hombre como cualquiera, y Dios le puso de su espíritu. Fíjese bien. Pero debemos tomar en cuenta de que esa humanidad contenía todo lo que es la esencia espiritual de Dios, porque eso es lo mismo que se manifiesta en nosotros, pero eso sucede por Cristo. En Cristo se manifestó el mismo Dios invisible,
Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, y por el sacrificio de Cristo, o por la fe en el sacrificio de Cristo, nosotros también recibimos esa llenura, y por eso Dios hace su morada en cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, del verso 1 al verso 13, habla de la tentación de Jesús. Y en el verso 14 dice, Lucas capítulo 4, verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Primeramente, ¿qué es lo que había en el vientre de María? Esencia de Dios, poder de Dios. Se recuerda, el ángel le dijo a José: no abandones a María, lo que tiene en su vientre es engendrado del Espíritu. Luego allá en Lucas 1:35 dice María: ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo es que voy a tener un hijo y que es engendrado del Espíritu? Y dice el ángel: el poder del Espíritu vendrá sobre ti, ¿verdad? Te va a tomar el poder de Dios. Y cuando te suelte el poder de Dios, va a quedar ahí algo en ti que es poder de Dios. ¿Qué le pondría yo de ejemplo para que me entiendan? Vamos a suponer que aquí tengo un cable de electricidad y que eso tiene 1,000,000 watts de potencia. Y vengo y le digo: tome estos cables aquí con sus dos manos y prepárese, porque le vamos a descargar todo lo que contiene esta corriente. Usted se toma de ahí, le bajamos la palanca y usted solamente muestra los huesitos ahí, como eso que sale ahí en las caricaturas a veces, ¿verdad? Que él toma los cables y solo se ve la pura calcomanía ahí, como una radiografía y como un rayos X. Solo se le ven los huesitos ahí, sale humo y se le paran los cabellos. Y después que usted suelta los cables, va pegando de brincos ahí a cada momento, a cada momento. ¿Me entiende lo que le digo? Póngase a pensar. Le dice el ángel a María: ¿quieres saber cómo va a ser eso? El poder del Espíritu vendrá sobre ti. Prepárate, te aviso, porque esto no es cualquier cosa. El ángel le avisó a María. ¿A cuántos de nosotros nos ha sorprendido el poder de Dios sin avisarnos? Aquí puede haber hermanos que pasaron a orar muy humilditos y me les dio una sacudida el Señor, que pensaron que los había atropellado un tren. Sí, que se levanta hasta despeinado y así todo, que no sabe ni qué, lo atropelló el Espíritu ahí, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo a María: ¿quieres saber lo que te va a suceder? Prepárate, porque el poder del Espíritu vendrá sobre ti. Y llegó el momento cuando el poder del Espíritu vino sobre María, y después sintió que algo le brincaba por acá adentro. Era poder de Dios que le quedó ahí adentro. Era la semilla del Espíritu que quedó ahí. Era la esencia de Dios. Por eso dice Pedro: Dios ungió con el Espíritu a Jesús de Nazaret. No era que Dios puso algo sobre Jesús, no. Poder de Dios estaba dentro de aquella humanidad. Poder de Dios estaba dentro de aquella humanidad. Poder de Dios había saturado aquella humanidad. No solamente por fuera, no solamente a su palabra, no. En Él. Por eso dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué tan poderoso será Dios? No adivine, por favor, no, ni usted puede medir. Imagínese el poder de Dios en aquella humanidad. Por eso dice acá en Lucas 4:14, ¿qué dice? Y Jesús volvió en el poder de Dios a Galilea. Yo creo que necesitamos revelación de Dios para entender esto. Jesús volvió en el poder de Dios. No es que venía Jesús trayendo poder, no, hermanos, el poder traía a Jesús. Ese es el error de muchos cristianos. Dice: yo estoy buscando que el Espíritu de Dios me sature porque quiero poder de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Ah, yo quiero ser un hombre con poder.
Yo quiero ser una mujer con poder. No sabe ni lo que dice. Por eso viene la bendición, le satura el espíritu y no sabe ni para qué lo tiene. Pero el asunto aquí no es que un hombre venga con poder. Es un poder que viene moviendo a un hombre. Por eso dice que el mismo espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Cuando usted lea ahí en la tentación del Señor, dice: el espíritu le llevó al desierto. ¿Ve? Ahí no fue la persona porque quiso, no. El espíritu le llevó para ser tentado. Por eso es que nosotros debemos descubrir ahí que no importa por qué prueba y por qué lucha usted pase, si Dios le hace pasar por ahí, usted no se preocupe, porque Cristo fue llevado por el Espíritu a pasar por esa prueba. Pero esa manifestación de la gloria de Dios en él, al mismo tiempo que lo quebrantaba, lo estaba moviendo sin ser tocado por Satanás. Porque usted, en el poder de Dios, usted no puede ser ni amenazado por Satanás. Por eso dice acá: y Jesús volvió, verso 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Cómo se lo imagina que venía de la tentación? En el poder del Espíritu. ¿Quién se podía poner delante de Jesús? Por eso, cuando él estaba predicando en la sinagoga allá en Nazaret, dice que cuando llegó y comenzó a predicar, el Señor llegó a una sinagoga y comenzó a exponer la palabra, y comenzó uno ahí a revolcarse y a removerse, porque tenía un espíritu inmundo, no soportaba la presencia del Señor. ¿Ve? Ahora, a lo que me estoy refiriendo es a lo que es en sí el poder de Dios. Dice la Biblia, Colosenses 2:9, porque en Jesús habita toda la plenitud de Dios corporalmente. En esa naturaleza humana estaba todo el poder de Dios. Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder de Dios a Galilea. El poder de Dios lo había saturado. El poder de Dios estaba en todo su ser. No era algo que venía de vez en cuando como en los profetas. Era el poder de Dios que estaba contenido en aquella humanidad todo el tiempo. Por eso es que a Jesús no lo pudieron sorprender ni los saduceos, ni los fariseos, ni los herodianos, ni nadie. Querían captarlo con una mentira, y el Señor le sacaba más adelante con una sabiduría de parte de Dios. Venía Satanás como viniera y la forma que viniera, el Señor lo descubría y salía huyendo, porque estaba la plenitud del poder de Dios en aquella humanidad. Era el mismo Dios manifestado en carne. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Estamos descubriendo el poder de Dios. Dijo Pedro: Dios ungió con el Espíritu, Hechos 10:38, y con poder a Jesús de Nazaret. Dice: en esa humanidad estaba contenido todo el poder y todo lo que es la esencia de Dios en Espíritu. Por eso dice: volvió Jesús a Galilea en el poder de Dios. Veamos otra escritura muy preciosa. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oiga, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En nosotros debe haber la sabiduría de Cristo, justificación de Cristo, santificación de Cristo y redención de Cristo. Ahí está. En nosotros todo lo que es Cristo, todo lo que estaba residiendo en Cristo, eso debe estar residiendo en nosotros. Lo que se manifestó en la persona de Jesús, la unción en Jesús, es la unción que tiene que estar en nosotros. Jesús es el único Hijo de Dios, y nosotros somos también hijos de Dios por haber sido recibidos por la obediencia a Cristo. Herederos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo. El punto principal e importante es que nosotros nos demos cuenta que así como Dios se manifestó en Cristo, así también Dios se manifiesta en nosotros. Marcos capítulo 5 verso 27 al 30 dice: cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oiga lo que dice el verso 30. Luego Jesús, oiga bien esto, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué dijo Cristo cuando aquella mujer fue sanada? ¿Quién me ha tocado? Y le dijeron: Señor, ¿por qué dices que quién te ha tocado? Y él dijo algo maravilloso: porque yo he sentido que ha salido poder de mí. En mí hay poder, dice el Señor. Y yo he sentido que ese poder ha salido. Dios en sí se ha manifestado a alguien más. ¿Alguno de ustedes ha orado por alguien y al estar orando ha sentido como que le entra una corriente? Y a veces la otra persona no recibe y siente uno como que esa corriente de la punta de los dedos se regresa y no entra. Y hay veces que uno siente, en cuanto pone su mano sobre alguien, siente que esa corriente pasa. Y si la persona recibe, sigue esa corriente como que hasta nos estira de por acá. A mí me pasa cada vez que oro por alguien. Hay personas que reciben inmediatamente, apenas las va uno a tocar, ya siente aquello que corre por todo su ser. Uno siente que hasta los nervios se extienden, siente una corriente tremenda a través del brazo donde uno está orando por las personas.